Saludos a todos, continuamos revisando las novedades de la versión de Maya 2015. En este episodio nos vamos a centrar en las mejoras que se han introducido en las herramientas de modelado, ya que en nuevas herramientas de por sí no se ha añadido tampoco ninguna. Eso sí, se ha incorporado, como veremos, por ejemplo, soporte para esas OpenSubDip de Pixar, que ahora ya tenemos disponibles a la hora de suavizar nuestros modelos dentro de Maya. Pero vamos a empezar revisando las primeras y luego veremos estos detalles. Hablando de esas mejoras, no podía faltar una mención a ese módulo Modeling Toolkit que fue incorporado en la versión de Maya 2014, pero que en esta nueva versión trae importantes opciones adicionales, sobre todo para ese proceso de rotopología. Vamos a importar un modelo para que se vea más claramente. Nos vamos a ir a ese Window General Editor Visor. Y aquí, como veis en la pestaña, Humanicay Samples, por ejemplo, vamos a pulsar botón central del ratón y arrastramos para soltarlo desde ese Gremlin, por ejemplo, hasta nuestro visor de perspectiva. Soltamos ahí el botón, cerramos esta ventana y nos vamos a colocar un poco mejor para ver la geometría. Vamos a seleccionarla y vamos a suavizarla un poco, añadir un poco de resolución para que luego nos permita trabajar más cómodamente desde el módulo de polygons, mesh, el move. Ahí está. Y fijaros, vamos a seleccionar nuestra geometría y ya sabéis que para poder modificar elementos sobre una geometría de base, lo que tenemos que hacer es convertir el objeto en un objeto vivo, en un objeto que no nos permite interacción directa, pero sí nos permite colocar elementos sobre su superficie como si fuera una especie de magnetismo, igual que cuando activamos el magnetismo, por ejemplo, a la superficie de un modelo, también a la curva, también a la rejilla. En este caso ya sabéis que podíamos hacer el objeto vivo con ese Make Life y también tenemos la opción de hacerlo vivo con este icono, concretamente ese imán que tenemos en la parte superior, así que vamos a pulsar. Ahí lo tenéis, activa el nombre de la geometría que teníamos seleccionada para indicarnos sobre qué elemento estamos trabajando. Y a continuación ya podemos habilitar ese modeling toolkit pulsando en el icono. Vamos a activar también ese cuadro Y fijaros que tenemos opciones adicionales. Ahí tenemos también las que ya existían. También tenemos ese auto well, tenemos las opciones de relax que veremos ahora y que también podemos seleccionar sobre qué tipo de elementos queremos operar también es estén para extrusionar no solamente los edges también esos loop y también los extremos completos así que vamos a empezar a ver cómo funciona obviamente ya vimos cómo funciona el modeling toolkit lo revisamos por encima vamos a hacer una pequeña introducción muy resumida ya sabéis que con el botón izquierdo del ratón, pulsando y soltando, añadíamos puntos, como veis, que van a ser la base de nuestra posterior geometría. Por ejemplo, vamos a colocar alguno más por aquí. Una vez ya teníamos los puntos, podíamos mantener pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado para introducir caras, facetas entre los puntos. Como veis, por ejemplo, aquí podemos añadir una pulsamos con el botón izquierdo. Fijaros también que aparece la opción de relax. La opción de relax aparece sobre esas facetas. Cuando no tenemos un conjunto de puntos, como veis, sin rellenar, va a aparecer la opción de relax que nos va a permitir suavizar la geometría. Como veis, si pulsamos con el botón izquierdo del ratón, se suaviza en relación a la malla de base que tuviera. Vamos a mantener pulsada nuevamente esa tecla mayúscula y vamos a añadir esas nuevas facetas, podemos colocar más puntos soltando la tecla mayúscula y como veis añadir otro punto, también podemos añadir facetas entre otros sets y también podemos, como hemos visto, extender esos sets a través de esa opción extend no solamente podemos ajustar las opciones del sten desde aquí, también podemos utilizar la tecla tabulación. Si mantenemos pulsada esa tecla tabulación y nos acercamos a uno de los sets, fijaros cómo nos permite pulsando con el botón izquierdo del ratón y arrastrando extenderlo, realizar una extrusión sobre él, respetando la geometría que tiene alrededor. Si tenemos el autowell activado, lo que va a hacer es intentar fusionar. O más que intentar, realmente lo que va a hacer es fusionar los elementos cuando nos acerquemos a uno de ellos. Por ejemplo, fijaros, vamos a volver a mantener pulsada la tecla tabulación y vamos a pulsar botón izquierdo del ratón, arrastramos. Como veis, todavía no se fusiona con ningún tipo de elemento, pero si lo vamos acercando hacia la izquierda, llega un momento que desaparece, como veis, el edge. Y es porque se está fusionando a este edge de aquí. Como veis, también podemos generar un triángulo si queremos, pero... Como veis también podemos extenderlo y fusionarlo con el que ya estaba disponible a la izquierda, como veis aquí también podríamos hacerlo, como se estaba comentando también podemos hacerlo en forma de triángulo, muy bastante sencillo, y también podemos modificar esas opciones, como se estaba comentando desde aquí, o manteniendo pulsada la tecla tabulación y pulsando con el botón derecho del ratón aparecen esas opciones. Como veis podemos desactivar desde aquí el auto-weld, también podemos modificar el relax y las opciones de relax y también de ese Stent, Stent loop y Stent border. Si cambiamos a stand loop, arrastramos con el botón derecho del ratón todavía pulsado y soltamos sobre ese stand loop. Fijaros, si mantenemos pulsada la tecla tabulación nos va a dejar destruir un loop completo. Ahí lo tenéis, como veis ese conjunto de edges. Por ejemplo, también podríamos hacerlo sobre este de aquí, sobre este de aquí también. Perfectamente. Ya sabéis que una vez hemos modificado, añadido la geometría, si soltamos todas las teclas y pulsamos solamente con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier elemento, lo vamos a poder desplazar, como veis, con esa referencia de la geometría de base a la que se va a continuar adaptando. Siempre que mantengamos el objeto, ese objeto en, ese, en esa forma de, de objeto vivo, en cualquier momento podemos volver manteniendo pulsada la tecla tabulación, botón derecho del ratón, estén edge en vez de loop. Como veis, volvemos a pulsar, a mantener pulsada la tecla tabulación y con el botón izquierdo del ratón pulsamos y arrastramos y ya solamente extruimos uno de esos edges. También podemos aquí añadir, por ejemplo, otro conjunto de geometría de igual forma que hemos hecho antes y cambiar por ejemplo a ese stem border y fijaros si mantenemos pulsada la tecla tabulación y pulsamos el botón izquierdo del ratón aquí en el centro y estiramos como veis arrastramos lo que va a hacer es una extrusión pero de todo de toda esa faceta de esta forma que vemos aquí como veis también bastante cómoda y sencilla y aquí podríamos hacer un stem Todavía en este caso no me interesaba de 4, aunque posiblemente también fusione, pero voy a hacer un control Z y voy a cambiar a ese Sten Edge. Y desde aquí, por ejemplo, podríamos, como veis, unir esas dos facetas y de esa forma continuar y continuar realizando ese proceso de retopología que nos va a permitir ajustar la geometría de nuestros modelos de forma bastante simple, bastante sencilla. Fijaros que también tenemos la opción de modificar ese auto-well, ese auto-fusionado, y de esta manera, obviamente, definir hasta qué nivel de proximidad queremos que se vuelvan a fusionar los elementos. Y una vez ya tenemos nuestro conjunto generado y hemos terminado, ya sabéis que para eso está el clear dots, para eliminar esos puntos que ya no vamos a utilizar, como veis pulsamos, y con esto lo eliminamos. También tenemos la posibilidad de utilizar el soft selection para modificar la geometría que ya hubiéramos creado. Por ejemplo, en vez de hacerlo por un único vértice, podemos activar esto y, como veis, también definir esa proximidad para esa deformación. Como veis, opciones muy interesantes, sobre todo esa del tabulador con el botón derecho del ratón para seleccionar el tipo de, de atributo que queremos o sobre el que queremos operar y el tipo de operación, obviamente, de una forma rápida y sobre todo mucho más cómoda que, que la que teníamos hasta ahora. Otra de las mejoras que incorpora esta nueva versión es el soporte para las Open SubDip de Pixar, que ya sabéis que es un conjunto de algoritmos de cálculo de superficies de subdivisión, que incorpora ciertas mejoras sobre los que ya existían anteriormente. Vamos a poder aplicar este conjunto de operaciones sobre cualquiera de las geometrías que tenemos en Maya, por ejemplo, nos vamos a ir a ese Windows General Editor Visor para utilizar también otro objeto, como antes, vamos a ir al Humanik -E Examples y por ejemplo vamos a arrastrar ese Bluetooth botón central del ratón, arrastramos y soltamos sobre el visor de perspectiva, cerramos ya esta ventana y aquí tenemos unos cuantos conjuntos de geometría. En cualquiera de ellos vamos a pulsar con el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo. Nos vamos a Mesh Smooth. Fijaros que vamos a poder aplicar estas Open Subdiv tanto desde esa herramienta Smooth como del Smooth Proxy. En el Smooth vamos a aplicarlas de forma directa y en el Smooth Proxy ya sabéis que se genera una malla de proximidad básicamente como si fuera una rejilla por encima, pero nos deja todavía la posibilidad de modificar la base poligonal original, en este caso esta geometría de base que estamos viendo, pero básicamente lo que necesitamos saber es que se puede aplicar con cualquiera de estas dos opciones, con esa herramienta el mood pulsamos sobre el cuadradito y fijaros que ya por defecto viene activada, si no lo estuviera la podemos activar perfectamente como veis con esta segunda opción podemos definir algunos atributos específicos como si no queremos interpolación en sv boundary también si queremos concretamente un poco más definidos un poco más suavizados esos extremos y las esquinas si queremos todo más definido y también operaciones que veremos cómo controlar desde ese atributo editor por ahora lo único que vamos a hacer es pulsar en Smooth y con esto ya tenemos aplicada esa opción sobre esta geometría en particular como os decía posteriormente podemos ir a ese atributo editor y si buscamos ese poly Smooth Face ese nodo que aplica esas opciones sobre la geometría vamos a ver los atributos que acabamos de incorporar como veis podemos modificar ese tipo de subdivisión al de malla lo que nos interesa en este caso es, es OpenSubdiv Catmull-Clark. Podemos modificar los niveles, esto obviamente ya se podía hacer anteriormente, pero obviamente también lo podemos hacer de igual forma que lo hacemos sobre la subdivisión. Por defecto de malla también lo podemos hacer sobre esas OpenSubdiv, como veis también podemos controlar ese borde de los vértices, como os estaba comentando si lo queremos más o menos definido, aquí también el suavizado, el modo de crease, también podemos ajustar la continuidad, fijaros que con esto podemos también definir, como veis, si queremos una superficie un poco más relacionada con la original con un acabado más geométrico o más suave como veis básicamente opera como un relax, también si queremos conservar esos V suavizados, si no, aunque no se muestre obviamente, si trabajáramos con mapas de textura sí veríamos esa diferencia. También podéis aplicar cualquier tipo de textura, como ya hemos visto en otros tutoriales y ver cómo opera. También si queremos conservar los bordes de esa geometría, también como veis los de selección, si queremos operar sobre ellos y diferentes opciones que nos van a permitir controlar con mucho más detalle, como veis todas todos esos atributos y al fin y al cabo definir en cualquier momento qué geometría o qué resolución necesitamos en nuestra geometría según también el tipo de render sobre el que queremos operar. Si queremos aumentar el tiempo pero obtener mayor calidad, ya sabéis que podemos aumentar las subdivisiones si queremos menos ya sabéis que también podemos operar al contrario. Y como veis también, una opción bastante interesante a tener en cuenta. Vamos a continuar con el modelo del anterior ejemplo para comprobar las mejoras en precisión que se han incorporado a las boleanas. Por ejemplo, vamos a seleccionar, como veis pulsamos y arrastramos con el botón izquierdo del ratón, sin seleccionar la cabeza, más o menos este esta área de aquí, pulsamos suprimir. Volvemos a seleccionar y volvemos a pulsar suprimir. Como veis, en primer lugar hemos borrado el esqueleto y luego la geometría. Vamos a dejar solamente la cabeza. Más o menos. Así está bien. Quiero bajarla hacia abajo. Como veis, está bloqueada. Así que nos vamos al Channel Box. Pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos para seleccionar todos los atributos. Soltamos, botón derecho y arrastramos hasta ese Unlock Selected. Y ahora, ya si pulsamos de nuevo. Como vamos a poder desplazarla hacia abajo. Pulsamos la tecla A para centrar la vista y ahí tenemos la geometría. Y vamos a incorporar desde Create Polygon Primitives un cubo. Pulsamos en ese cubo. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Arrastramos y soltamos más o menos con estas dimensiones. Pues vamos a pulsar. Arrastramos hacia arriba. Y soltamos. Vamos a colocarlo un poco mejor. Así nos puede servir. Más o menos así nos vale. Con el cubo seleccionado mantenemos pulsada la tecla mayúscula el lado izquierdo del teclado y pulsamos sobre la cabeza y a continuación nos vamos a SMS Booleans Difference. Pulsamos en diferencia. Todavía no se aprecia esa, ese recorte en el interior porque necesitamos activar algunos parámetros. Vamos a minimizar el channel box. Ampliamos el atributo editor, nos vamos al nodo de boleanas y vamos a marcar en la clasificación el edge como veis ahí tenemos ese interior recortado como veis trabaja bastante bien la precisión es bastante elevada incluso en el interior también podríamos seguir operando ya que el modelo original contenía como veis nodos para esos blend shape podríamos incluso modificar esos nodos y fijaros que estamos animando el modelo con la operación booleana, obviamente esto también se podía realizar anteriormente, pero vuelvo a comentar la precisión de las operaciones entre booleanas es mucho más eficiente que antes. Y vamos a volver a recuperar nuestro modelo pulsando control Z varias veces para volver hacia atrás. Ahí lo tenemos y pasamos a ver el siguiente ejemplo. Continuamos trabajando con el modelo de la cabeza para comprobar las mejoras que se han introducido en ese V Texture Editor. Antes de nada nos vamos a ir a ese window V Texture Editor. Como veis ahí tenemos el V, el formato V de nuestro modelo. En mi caso está modificado porque he aplicado un planar mapping. A vosotros os va a parecer mejor colocadito, pero de todas formas vamos a modificarlo para comprobar el funcionamiento de ese unfold que obviamente se va a notar mucho mejor si lo variamos un poco más. Como mejoras, por ejemplo, la segmentación de ese conjunto de forma rápida a través de esa generación de Create VsL, de generación de diferentes set de VsL para, para esos V. Por ejemplo, podemos seleccionar un conjunto de geometría. Vamos a hacerlo a través de botón derecho al ratón. Face y fijaros. Ahora mismo si pulsamos botón derecho del ratón y arrastramos hasta cell, seleccionamos, como se puede apreciar, solamente tenemos un conjunto definido de Vs. Si seleccionamos, por ejemplo, face y recogemos un conjunto de geometría y pulsamos en Polygons, create V cell, fijaros que lo que va a ocurrir cuando volvemos a arrastrar hasta cell es que tenemos dos conjuntos separados, podemos moverlos también por separados con ese move V cell tool. Ahí lo tenéis. Como veis, podríamos hacerlo sobre cualquier conjunto de geometría. De esa forma trabajamos bastante más rápido y más cómodo para separar Vs de, esa, de ese conjunto general y también para poder organizarlos. Como veis, aquí podríamos hacer también ese Polygon Create VSL. Aquí nos queda un conjunto porque es el, el de la otra oreja, como no lo hemos seleccionado desde el punto de vista lateral, como veis nos queda ahí, pero obviamente se ha separado adecuadamente y como veis una opción bastante interesante. También tenemos ese unfold. Vamos a seleccionar nuevamente la geometría, botón derecho del ratón, object mode, pulsamos en create tubes y vamos a aplicar, por ejemplo, un Cylindrical mapping que nos va a permitir aplicar el unfold de forma más eficiente. Y vamos a, también podríais utilizar un Cylindrical mapping. El planar mapping es que no funciona muy bien. En este caso vamos a ir hasta ese V, seleccionamos los V, si ajustamos esta zona de aquí a este extremo de la izquierda mejor que mejor. No lo vamos a hacer por temas de tiempo, pero obviamente sería lo, de, lo adecuado. Y a continuación Polygons Unfold, vemos cómo calcula el resultado y ahí lo tenemos como veis mucho mejor colocado también tenemos el optimize para un conjunto seleccionado polygons optimize también va a realizar un proceso de cálculo podemos utilizar también en el optimize obviamente varios parámetros varias interacciones iteraciones perdón lo que va a producir que se calcule de forma recursiva varias veces según las que indiquemos y va a ir suavizando y perfeccionando mejor la colocación de sus V también el tamaño del mapa como veis también podemos nuevamente desde aquí seleccionar un conjunto de V's y generar un VSL polygons create VSL de esa forma también operar con ellos y separarlos por ejemplo el de las orejas etcétera etcétera y luego todas las operaciones que ejecutábamos obviamente con el módulo con ese editor V anteriormente tenemos también alguna opción adicional como ese tweak v tool que nos permite también realizar varios ajustes convertir las selecciones de los perímetros del borde de esos edges del perímetro de los vértices de los vértices del perímetro y de los v del perímetro y también algunas cosas adicionales como la aplicación de una textura por defecto v que nos va a permitir comprobar no solamente en este caso esa textura V sí nos va a permitir comprobar la deformación con respecto al mapa que tenemos detrás y también tenemos ese display V distorsión que nos va a permitir revisar con valores de, podríamos decir, fuerza de distorsión qué elementos están mejor o peor posicionados. Fijaros, vamos a seleccionar el conjunto y vamos a aplicarlo. Como veis ahí se puede apreciar qué elementos sufren mayor, mayor distorsión en ese mapeado V según esos valores de color. Como veis, por ejemplo, la boca, los ojos, etcétera, etcétera. De esa forma también podemos modificar los V y adaptarlos a niveles inferiores. Obviamente hacerlo uno por uno va a ser bastante tedioso, pero podríamos hacerlo también, hacerlo también con ese smooth, con el normalize, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos esa opción del mapeado. Genérico, vamos a desactivar, por ejemplo, el de distorsión, que es este de aquí. Como veis cuando no disponemos de un mapa por defecto para aplicar uno definido, podemos posicionar, activar ese mapeado V y nos va a representar cómo está colocada la geometría y cómo está colocado el mapeado en algunos puntos vemos que necesita un posicionamiento un poco más adecuado y así de esta forma también podemos corregirlo mucho más rápidamente y como veis también podemos trabajar con diferentes segmentos de VSL y algunas mejoras que no vamos a ver ya por tema de tiempo pero que iremos también revisando sobre todo ahora que empezamos una serie de, de shading y texturado o casi mejor texturizado porque eso de texturado suena un poco raro y finalizamos ya el capítulo revisando algunas mejoras menores entre comillas como solo decir por ejemplo el multicat tool vamos a ir a create vamos a por ejemplo polygon primitives elix pulsamos botón izquierdo ratón arrastramos y soltamos volvemos a pulsar arrastramos y soltamos y aquí tenemos la geometría y nos vamos a ir a ese mesh tool multicat tool fijaros que tenemos diferentes opciones para ese corte por ejemplo pulsando en los vértices incluso podemos saltarnos alguno como veis vamos a ir seleccionando el área que queremos recortar también podemos pulsar en cualquier posición de los sets como veis básicamente parecido a lo que nos ofrecía antes aunque ahora con más control pulsamos enter y ahí tenemos esa superficie recortada también podemos operar con la extracción de caras y algunos, algunas opciones adicionales también podríamos generar el recorte como veis pulsando botón central del ratón. Pulsamos en otro de los extremos. Introduce una sección de corte que como veis todavía no está definida, pero sí indicada. Y podemos moverla con el botón central del ratón. La podemos desplazar a cualquier posición, como veis. Y también acercar o alejar esa vista en la perspectiva. Y cuando estemos a gusto con el punto de corte, solamente tenemos que pulsar enter y ahí tenéis ese punto de corte que también podemos aplicarlo directamente botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos y ahí tenéis también como veis esa operación de recorte de recorte perdón vuelvo a repetir que tenemos opciones adicionales utilizando ese cuadradito como veis básicamente las que nos ofrece el modeling toolkit del que también tenemos opciones adicionales que veremos en profundidad hay algunos detalles que no hemos revisado del todo, pero que iremos viendo. Por ejemplo, la utilización de la simetría, que ahora está mucho más integrada. Cuando aplicamos selecciones de ese tipo, estoy generando aquí otra vez una nueva hélice. Como se estaba comentando, por ejemplo, a la hora de operar con diferentes elementos, también podemos utilizar nuevas opciones de simetría que tenemos ahí marcadas, como veis también opciones las opciones habituales que teníamos anteriormente y ahí tenéis también operaciones tradicionales y también ajustes por ejemplo o mejoras en ese bebel que nos va a ofrecer también una aplicación mucho más adecuada y sobre todo una conservación mucho más interesante de esos v en este nuevo bebel tampoco lo vamos a ver porque necesitaríamos un mapa, pero si aplicamos un mapa a una textura veremos que se ajusta mucho más esa aplicación de los V, aunque introduzcamos el bevel, realmente la operación del bevel, como ya sabéis tampoco tiene demasiado misterio, como veis, ahí tenemos la aplicación en este caso sobre ese conjunto, podríamos hacerlo también sobre un conjunto, ya sabéis, de facetas en este caso sobre una faceta y tenéis el resultado también tenemos operaciones para ajustarlo desde el atributo editor una vez aplicado tenemos esos nodos del Bevel donde podemos definir los segmentos también las fracciones el ángulo ya sabéis de suavizado y también podemos desplazar obviamente esa faceta y ajustarla con las herramientas habituales y luego se va a adaptar, como veis en este caso, una forma no muy adecuada, aunque podemos todavía corregir algunos detalles. Y seguiremos revisando más cosillas. Si vemos obviamente alguna cosa que sea interesante y que se nos haya pasado por alto, también intentaremos hacer un capítulo adicional al final de todos estos donde vamos a revisar por lo menos las novedades más interesantes. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.